Espero esté listo. Vamos a comenzar nuestra predicación de esta mañana. Así que le voy a pedir que me acompañe al libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 15, versículo 21. Retomamos el estudio y esta mañana vemos lo que hemos titulado una gran fe. La porción bíblica de esta mañana va a tratar acerca de esa mujer que viene a Jesús desesperada porque su hija está endemoniada y no tiene más a quien acudir. Y Jesús nos da una gran enseñanza acerca de lo que es tener una gran fe. Dice Mateo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Permítame leerle la porción completa y regresaremos a ella. Versículo 22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Grande es tu fe. Esta mañana, en nuestro estudio de la palabra de Dios, vamos a hablar de la calidad que representa tener una gran fe. La palabra griega para grande viene de la raíz de mega. ¿Ha escuchado usted de esta palabra tal vez en algunas ocasiones? Y entendemos que esta mujer, por palabras de Jesús, no tiene una fe cualquiera. La describe como una mega fe. Jesús le está diciendo: mujer, usted tiene una mega fe. ¿Pero qué hay en la fe de esta mujer que la constituye como esta gran fe? Deberíamos preguntarnos esto porque a través de la Escritura usted y yo podemos leer acerca de las diversas ocasiones en que se habla de la fe, cuando se dice tiene poca fe, tiene una fe débil, una fe que permanece, que continúa, una fe audaz, obediente, firme, tal vez una fe muerta incluso o una fe no fingida. Pero sabiendo que la Biblia habla acerca de tener este tipo de fe muerta, viva, que obedece, etcétera, etcétera, ¿qué distingue a esta fe que es una mega fe? ¿Cómo es que nosotros podemos darnos cuenta? Y de eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Por cierto, no es la primera vez que se refiere a alguien en el libro de Mateo que tiene una mega fe. ¿Usted recuerda cuando en Mateo 8 un centurión que le había construido a los israelitas un templo? Tiene un siervo que él ama mucho, que está enfermo, que está muriendo, y manda a sus siervos a ver a Jesús y les dice: dice nuestro centurión, nuestro señor, que si intervienes para que el siervo no muera. Usted recordará, y es aquella ocasión cuando Jesús dice: vamos, y le manda a decir: solo tienes que decir la palabra. Porque yo entiendo lo que es estar bajo autoridad. Yo le puedo decir a este ve y aquel ven y aquel va y viene. Yo sé, y si tú dices la palabra, mi siervo quedará sano. Y entonces Jesús dice: no he escuchado de otra fe como esta tan grande en Israel. Y esta es la segunda vez en que Mateo registra que Jesús se refiere a alguien como que tiene una mega fe. Y si nos fijamos bien, esta mega fe no proviene de judíos, sino de gentiles. Dice, es un cuadro hermoso acerca de una fe salvadora. Vamos a la porción.
que Jesús nos está enseñando esta mañana. Estamos saliendo del cuando Jesús, la semana pasada, ¿alguien recuerda qué vimos? ¿Qué fue lo que estudiamos la semana pasada? ¿Ya se nos olvidó? Lo que no contamina, lo que entra, sino lo que sale. Ha tenido una confrontación con los fariseos y entonces él se aparta de ahí, dice que se va a este lugar. Ahora, si usted me acompaña por un segundo, y el propósito es mostrarle cómo Jesús sale de la región de Galilea, pero va a regresar. Mateo 25. Estamos en Mateo 15, acompáñame a Mateo 25, versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Yo puse 25, ahora ya es 15, ¿verdad? Sí, es un error mío, discúlpenme, le ofrezco una disculpa, un error de dedo, es 15:21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Es la porción en la que estamos estudiando. Aquí vemos que Jesús sale de la región de Galilea y creo que pudiéramos encontrar varias razones para esto. En primer lugar, había un frenesí popular que, como usted y yo estudiamos hace unas semanas atrás, algunas personas después de la alimentación de los 5,000 más querían hacerle rey, ¿se acuerda? Cuando empezaron a ver que ese hombre podía y tenía el poder para crear estas cosas, la gente empezó a decir, este debe ser el rey, vamos a tomarlo y a proclamarlo rey. Y recuerdan que en esas fechas estábamos en las fechas de la Pascua y hay mucha gente que está yendo a Jerusalén y es el momento ideal porque hay mucha gente en Jerusalén, en Israel, y que está viajando de un lugar a otro. Y entonces hay un frenesí que se está desatando y entonces Jesús se ha apartado con el propósito de tener un tiempo con sus discípulos. Juan el Bautista acaba de ser decapitado por este Herodes y él está buscando un espacio, un momento, pero ve que viene la gente, tiene compasión de ellas, les atiende, les da de comer y él está buscando apartarse, pero siempre se está topando con gente con necesidad. Y vemos a un Dios compasivo y amoroso que no es indiferente ante el dolor de la gente. Porque pudiera ser que les diga, ahorita no, no estén molestando, ahorita no, quiero estar a solas. Pero Él no es como nosotros, ¿cuántos dan gracias a Dios por eso? ¿Te imaginas que fuera como nosotros? Que nos pudiera decir, ¿sabes qué? Ahorita no, ven mañana. Es que me estoy muriendo, aguanta, mañana. Y hay una presión de la gente por tomarle y podemos ver que hay una situación ahí política y aparte de esto hay una presión religiosa, los escribas, los fariseos están confrontándole, quieren desacreditarlo, quieren quitarle la vida, así que dicen algunos comentaristas que pudiera ser la razón, ahora no tenemos una razón en la Biblia y solamente podemos especular, que es por eso que él se retira a Tiro y a Sidón. ¿Tengo un mapa ahí? ¿Es donde está el mapa? Solo con el propósito de que entendamos un poquito. Galilea es toda esta región a donde él ha estado por este tiempo de su ministerio. La otra vez Paco me hizo el gran favor de aclararme, tenía toda la razón. Yo comenté que Jesús nunca había ido a la ciudad de Jerusalén. Y bueno, me refería yo y tal vez cometí el error de no comentarlo. No había ido con su ministerio porque él ya había ido a Jerusalén. Sus padres lo habían llevado a presentar, ¿se acuerdan que estuvo platicando con los sacerdotes y todo? Y me gusta que usted pueda intervenir y decirme, oye, porque eso me da a saber que usted está atento a lo que le estoy diciendo. Pero hemos estado estudiando en Mateo que Jesús ha estado en toda esta región de Galilea. Se ha estado moviendo aquí en Capernaum, este es el mar de Galilea, aquí está. Y ahora dice la Biblia, lo que acabamos de leer, que Jesús ha salido de la región de Galilea y se ha ido al norte, Fenicia, Tiro y Sidón. Y aquí está Sarepta, ¿se acuerdan de la viuda de Sarepta? Es aquí, en esta parte. Hoy es conocido como Libia. Esta parte del mundo aquí en Tiro y Sidón es a donde Jesús
parte de aquí de Capernaum y va a subir a esta región de Ciro y de Sidón, que es a donde estamos ahorita en Mateo. Estaba leyendo que de donde él parte, de esta parte de aquí, es un lugar caluroso, cálido, hace calor, y él va a ir a la región más alta, a la montaña, y ahora va a pasar a una región más templada. Y Tiro y Sidón, dos puertos conocidos en la antigüedad por ser lugares a donde los mercaderes llegan, a donde la vida es liberal, como todo puerto, hay de todo. Y hoy vamos a aprender un poco acerca de esto. Entró a esta región de Tiro y de Sidón fuera de Galilea. Y se entiende que fuera de Galilea es una zona, si ya de por sí Galilea es considerada como una zona gentil, porque usted que ha estudiado un poco más la escritura sabrá que más adelante, por acá, en esta parte de acá, está Damasco. Y hay una ruta que se llama la ruta del mar, que es donde vienen los mercaderes que van a ir hasta la India. Y hay un paso muy importante por ahí. Y esta región de aquí está llena de gentiles. Y si esta región de Galilea está llena de gentiles, ¿cuánto más al norte? Entonces Jesús sale de la región de Galilea y pasa a una zona gentil completamente. Marcos, que es uno de los de las escrituras que son paralelas a lo que leemos, Marcos 7:31, nos va a decir que volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea. Esto quiere decir, si regresas una, porfa, mientras usted busque Marcos 7:31, dice que va a salir de Tiro a Sidón y va a regresar al mar de Galilea, es decir, va a hacer todo un recorrido pasando por la región de Decápolis. Decápolis está aquí, entonces quiero entender que va a subir a Sidón y va a rodear esto y va a llegar a otra vez al mar de Galilea, pero va a pasar por Decápolis, a donde le van a llevar a otro enfermo que se registra ahí, que es sordomudo, que después estudiaremos si Dios lo permite. Marcos 7:31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Eso nos dice que cuando llegó el momento, él deja esa región. Así que Jesús deja Palestina, la región de Israel, por un breve tiempo y entra a esta región fronteriza con Fenicia, y algunas personas han hecho comentarios sobre la razón por la que Jesús se fue a esta región y comentan y dicen, Jesús está buscando un tiempo aparte. Y por ahí algún aventurado escribe y dice, puede ser que Jesús esté cansado del rechazo, de la crítica. Todo mundo le critica, bueno, cuando digo todo mundo me refiero a que la gran mayoría, he aprendido a ser un poco más mesurado con eso, la gran mayoría le juzga, le critica, le rechaza. Él está buscando salir un poquito de esa región a donde está gobernada por el fariseísmo, sí, el judaísmo, por los judíos, los fariseos. Y se va hacia el norte, a donde hay gentiles, y la intención, escuche lo que le voy a decir, de Jesús, por lo que vamos a leer en la escritura, no es servir, no es expandir el evangelio, no es ir a predicar la palabra, por lo que vamos a leer ahorita en la escritura. Parece ser que él no quiere que la gente le reconozca. Parece ser que Jesús quiere un momento aparte. Acompáñame a Marcos 7:24. Ahora, eso no quiere decir que Jesús ha abandonado el propósito por el que él vino a la tierra. No quiere decir que esté ya cansado de Israel y los vaya a desechar. No. Porque el plan es muy claro. Su misión es con las ovejas de Israel, y lo va a decir en un momento, lo acabamos de leer hace un segundo cuando le dice a la mujer.
Marcos 7:24 dice, levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa, dice, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Quiso llegar de manera incógnita, pero no pudo. No quería que la gente supiese que él estaba ahí, pero no pudo evitarlo. Así que podemos pensar que tal vez él está buscando un momento, un espacio para estar a solas con sus discípulos. Entró a ese territorio gentil, no con la finalidad de ampliar su ministerio en territorio gentil, sino para descansar, como en el caso del profeta Elías, en Primera de Reyes 17, donde precisamente ahí donde vimos Sarepta, donde el Señor le dice, vete a la casa de la viuda y descansa unos días. Sarepta, ¿verdad? Sí, dije Sarepta, yo es Sarepta, discúlpenme. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús no puede evitarlo, lo reconocen. Y es que la fama de Jesús ha ido creciendo más y más y más y más. Y si usted me acompaña ahora a Mateo 4, versículo 24, usted y yo leeremos que dice la Escritura, y Mateo nos narra que la fama de él se difundió. Dice Mateo 4, 24, y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Eso me encanta porque a Jesús no se le complicó nada. Jesús dijo, no, nunca vemos que Jesús haya dicho a alguien, ay, es que te falta fe, mijo. Ven para la segunda noche de milagros y a lo mejor en la segunda noche, ahí a tu milagro. No vemos eso. Jesús dice aquí que lo sanó. Versículo 25, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y como podemos leer aquí, su fama se había extendido por toda esa región. Y a donde quiera que él fuera, la gente conocía de quién era, o por lo menos había escuchado de él. Otra escritura es Marcos capítulo 3, versículo 8. Nos dice que de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. ¿Se da cuenta cómo aquí dice que de Tiro y de Sidón? Debió haber habido en esos lugares gente con corazones receptivos, no agobiados por el legalismo del judaísmo, ni por las cadenas que obligaban a continuar con una tradición de los judíos. Parecía que esas personas de otros lugares, de afuera de lo que era Palestina, de lo que era Israel, de los vecinos, de los sirios, de los que están más al norte o más al sur, pudiera ser que fueran intelectualmente menos orgullosos, religiosamente menos orgullosos. De hecho, el mismo Jesús en Mateo, ya lo estudiamos, Mateo 11, acompáñame ahí, habla acerca de esto, Mateo 11, versículo 21 y 22. En esa ocasión, cuando Jesús proclama un ay, dice, ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, que es las ciudades a donde él está en este momento, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo, que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y esto nos deja ver que en esos lugares
si se hubiese predicado y si se hubiesen hecho los milagros que se hicieron, esa gente se hubiese arrepentido. ¿Y qué quiere decir eso? Que en esos lugares hay gente con un corazón abierto, con un corazón receptivo. Algo que no es cierto entre los judíos. Porque podemos entender que cuando leemos que le trajeron a los endemoniados, le trajeron a los enfermos, le trajeron a todas las que tenían dolencia, creían que él podía hacer algo, ¿cierto? Hicieron viajes largos y en aquellos entonces no había ADO. Y ahí vienen cargando al enfermo. Porque creemos que este Jesús de Nazaret puede hacer algo y ahí van. Había muchos que creían en él. Muchos que creían en él. Muchos que respondieron a él y que tal vez se arrepintieron y llegaron a tener esa fe salvadora en ese Cristo, en ese Mesías. Así que él está diciendo que allá en Tiro y en Sidón, si se hubieran hecho los milagros que se han hecho ahí, se hubieran arrepentido en Cilicio, en Ceniza, desde hace mucho. Así que hay un sentido aquí, en el que aunque no se está abriendo el ministerio por completo a los gentiles y tampoco se está anulando la prioridad de Israel, él permite a la gente acercarse, abrir sus corazones, a venir a él, a pesar de que no había todavía el propósito de ir y predicar el evangelio allá como tal. Todavía no era el momento. Ahora, él sabía que cuando llegara a ese lugar, esa mujer saldría, porque él sabe todo. Amén. Y él sabe que va a ir a ese lugar y que va a tener este encuentro con esta mujer. De hecho, antes de irse de aquella región, le van a volver a llevar a otro. Y mire lo que dice Marcos 7. Marcos 7, versículo 31. Marcos 7, 31 y 32. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Usted ha leído esa escritura, es cuando Jesús pone sus dedos en los oídos de este hombre. Así que él ministró a algunas personas en aquella zona. No era la intención abierta de ir y de predicar el evangelio como tal, porque la escritura nos dice que él entró a la casa de esta mujer y parece ser que no quería que lo vieran, pero fue inevitable. Pero él sabe que hay en ese lugar una necesidad grande, pero todavía no es el tiempo de ellos. Y podemos ver que ahí hay corazones abiertos. Y me encanta porque podemos ver un simbolismo en esto. Podemos ver cómo él deja la región a donde abunda la tradición religiosa y se va a un lugar a donde hay una verdadera fe de la gente que, si bien no es toda, hay gente que tiene hambre y que tiene sed de él. Abandona el lugar a donde hay orgullo religioso y va al lugar a donde va a encontrar gente con humildad, que le va a reconocer lo que él es. Y algo que tú y yo debemos grabar en nuestro corazón es que nuestro Señor siempre estará disponible para ese tipo de personas. Él dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Él le dijo a sus discípulos, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo los haré descansar. Nunca le ha dado la espalda a un gentil. El centurión en el capítulo 8 era un gentil. La mujer allá en el pozo, la samaritana, ¿se acuerdan? Allá en Juan 4, cuando él decide revelarle a ella, la primera persona, quién es él. Él le dice, hablas con el Mesías. Esta mujer que en la mente de un judío era peor que un gentil, porque era una samaritana, un mestizo.
Y si bien en Mateo 28, cuando lleguemos a él, leeremos que dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos, y veremos que esa es la intención, debemos entender que la intención es que primero el pueblo de Israel sepa y conozca, y que ese se convierta en el canal para llevar las buenas nuevas al mundo entero. Porque siempre su intención fue llegar al mundo entero. Nunca resistir al gentil. Sin embargo, hay una gran lección aquí. Acompáñame de nuevo a Mateo 15, 22 y aprendamos qué está sucediendo. Mateo 15, 22. Lo vamos a dividir como en tres partes, pero vamos a leerlo. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero hay muchas cosas que podemos aprender aquí. A la mente de un judío, esta persona no entra en la bendición de Dios, en primer lugar porque se trata de una mujer, es decir, una mujer no podía en ese momento entrar de esta manera, clamar de esta forma así tan abiertamente a los ojos de los judíos. En segundo lugar, es una cananea. Si usted está un poco más familiarizado, usted sabrá que los cananeos eran los ocupantes originales de la región de la que estamos hablando. Cuando el Señor le promete a Moisés y a su pueblo que está en Israel darles una tierra prometida, les da la región de Canaán y les dice, tienen que ir a la región de Canaán y expulsar a los cananeos. Pero los tienen que exterminar. Tienen que acabar con todos. Era un pueblo que estaba destinado a ser eliminado. Usted puede leer sobre esto en Deuteronomio 7. Ahora, francamente, la única razón por la que esta mujer puede salir a ver al Mesías en este momento es porque el pueblo de Israel fue desobediente, porque esta mujer no debería estar aquí. Porque si es cananea, debe haber muerto desde hace mucho. No debería existir uno solo de ellos. Porque si Dios dijo, extermínenlos a todos, había que acabar con todos. Pero Israel, como vemos en la Escritura, muchas veces desobedeció a Dios. Así que está esta mujer que viene a Jesús. Y leía un comentario que dice que a lo mejor si esta mujer, si se hubieran hecho los milagros como Jesús dijo, en Tiro y en Sidón, y se hubiesen arrepentido desde hace mucho, tal vez esta mujer sería una de ellas que se hubiese convertido y se hubiese arrepentido desde hace mucho. Y aquí viene esta mujer. Una mujer que está fuera del pacto, una mujer pecadora entre un pueblo pecador que no tiene derecho a proclamar, que no tiene derecho a reclamar nada. No tiene mérito para pedir algo al Señor. Y ella es un ejemplo perfecto de un pecador que viene sin derecho, sin privilegio, que no tiene nada que hacer delante del Señor. Y Jesús la acepta por su fe. Ahora, esta mujer que es cananea, por el trasfondo que ella trae, es idólatra. Es una mujer que pertenece a un pueblo idólatra, es un pueblo que adora ídolos. Y podemos entender que si viene con una desesperación a Jesús el Mesías, y por la forma en que clama a él, por la desesperación que trae, es porque no ha encontrado en sus ídolos, en sus dioses, con D minúscula, la satisfacción a sus necesidades. ¿Entiende lo que le digo? Es una mujer que tal vez yo pregunto a los padres, ¿qué padre de familia o qué madre no hará cualquier cosa por sus hijos? Y lo vemos esta mujer y ahorita vamos a ver lo que Jesús hace con ella.
Porque Jesús pone barreras a esta mujer una y otra y otra, y esta mujer parece ser que no le importa nada más que la salvación de su hija. Y vemos el amor de una madre hacia un hijo. Y eso nos lleva a pensar que esta mujer debió haber buscado en otra cosa. Y aprenderemos cosas de esta fe de esta mujer. Estas personas de este trasfondo, los cananeos, han adorado a Astarte, una deidad pagana. Y esta mujer viene a Jesús reconociendo que no hay nadie que pueda hacer algo por ella más que Él. Y esto es algo importante que debemos anotar. Esta mujer escucha de Jesús, tienes una gran fe, pero el término es relativo, y déjeme decirle por qué. Porque la gran fe que ella tiene, ¿cómo se lo explico? Ella no sabe mucho. Si yo se lo comparo con el, cuando Jesús voltea y les dice a sus discípulos, hombres de poca, comparado con mujer, tienes una gran fe, ella es pagana. Ella no conoce las Escrituras, ella no ha visto muchos milagros, ella no ha caminado con Jesús por 3 años. Estos deberían tener un poco más de fe porque han caminado 3 años con Jesús, porque conocen las Escrituras, porque han visto grandes cosas. Y esta mujer tiene una gran fe en relación a lo poco que sabe. Pero nada la detuvo. Vamos a aprender qué elementos hacen una gran fe. Para aquellos que anotan, una gran fe se dirige correctamente. En otras palabras, debes poner tu fe en la persona correcta. Esa mujer de trasfondo cananeo, quienes adoran Astarte o Acera, tal vez usted ha escuchado hablar de Acera, Deuteronomio 7, usted puede leerlo, ese grupo de personas, esta gran tierra, esta vasta tierra, son adoradores de ídolos, y según la historia dice que Acera era la mamá de Baal. Imagínese la tremenda idolatría que hay ahí. A Baal le ofrecían a los niños en fuego, era una cosa espantosa. Esta mujer desilusionada con los ídolos ahora pone su fe en la persona correcta, y la principal característica de esta fe es eso. Porque cuántas veces hemos oído hablar de gente que dice, yo tengo mucha fe, yo soy muy creyente, y gente que dice, yo creo en esto, y yo creo en aquello, y yo creo en la música, y yo creo que todo va a salir bien, yo creo en creer. ¿Qué es eso? No es nada. Es fe sin contenido, no tiene objeto, no se dirige a nada. Para que la fe sea sensible, hay que ponerlo en algo, en un objeto concreto. Y la mujer se acercó, dio la espalda a sus ídolos y creyó en el Señor, el Hijo de David, su objeto, su fe, en el lugar correcto. La expresión de que todo salga bien no es fe. Conozco a mucha gente que dice, vas a ver cómo todo va a salir bien. Yo confío en que todo va a salir bien. Ajá, ¿y qué? El hecho de que tú confíes y que tú tengas el deseo de que todo vaya a salir bien, no quiere decir que va a salir bien. ¿Cuántas veces todo sale mal? Aunque, oye, es que yo sentí en mi corazón, engañoso es el corazón. Eso no es fe, eso es una ilusión.
Una gran fe tiene siempre el objeto correcto. Se apartó de la fe de los falsos dioses, de las deidades mudas, y clamó a él. Ahora, escuche, porque esto se dice fácil, pero esta es una mujer que está dejando su herencia religiosa, sus amigos, su sistema, su falsa creencia, su prejuicio, y me recuerda a aquel que encontró el tesoro en aquel terreno y dijo, fue y vendió todo. Y se los he dicho muchas veces, seguir a Jesucristo te va a costar todo. Esta mujer le dio la espalda a toda a su familia, a todo. Y vino a la única persona que podía ayudarla y puso su fe en el objeto correcto. Ahora, hay un elemento aquí que va anclado a esa fe, que es el arrepentimiento. Primera de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo os convertisteis? ¿Cómo cambiaste? ¿Cómo dejaste lo que antes eras, lo que antes hacías y ahora has venido al Dios vivo y al Dios verdadero? Se convirtieron de los ídolos. Vinieron a un arrepentimiento porque pusieron su fe en el objeto correcto, en la persona correcta. ¿Cuánta gente hay que tiene su fe en tantas cosas equivocadas? Yo tengo fe en San Judas Tadeo. Tengo fe en el té de Tila. Tengo fe en esto. Tengo fe en aquello. Apenas fueron a la pirámide de Cholula, de no sé dónde, ahí en Puebla, me estaba diciendo mi yerno, y ahí venden unos galones con agua. ¿No le contó Armando? Venden ahí, fueron a la pirámide y ahí les venden unos galones con agua, que es agua que cura todo. Ah, pero vale 50 pesos. Hablaba yo con una persona en la escuela y me decía, una compañera, y me decía, no, todo me sale bien. A mí todo me sale bien, maestro. Yo decía, ah, qué bueno. Si es que a mí todo me sale bien porque yo tengo agua de San Fátima. Me la trajeron de Francia. Entonces cuando yo quiero algo, entonces yo tomo agua de esa que tengo ahí en un galón. Entonces vierto tantita y todo me sale bien. ¡Wow! Vamos por una pipa. Hechos, capítulo 4, versículo 12. La Biblia dice, y es muy clara, que en ningún otro hay ¿qué? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí mismo en Hechos, regrésese un capítulo, capítulo 3, versículo 16, Hechos 3, 16, y mire, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y por la fe en su nombre. Ahora Hechos 20:21. Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
La fe tiene que ser puesta en Jesucristo. La fe tiene que ser en Jesús. Esta mujer desesperada viene a Jesús. Hebreos 12, no lo busque, yo se lo leo. Hebreos 12, 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Autor y consumador de la fe. Jesús es ese autor, ese consumador. Hay personas que están siendo condenadas hoy en día, que se están yendo al infierno, porque tienen su fe en la persona equivocada, en el objeto equivocado, si me permite. Creen en lo que no deben. Pueden creer mucho, pero si no es en la persona de Jesucristo, están condenados. Y esta mujer que sale de ese paganismo y deposita su fe en Jesús, demuestra una gran fe. No solamente porque pone su fe en la persona correcta, sino también por lo siguiente, y este puede ser un segundo punto, porque reconoce su pecado y se arrepiente. Verá, el arrepentimiento tiene dos elementos: volverse del pecado, de los ídolos, y llevar un sentido. Escuche, y llevar un sentido, una actitud de penitencia, de arrepentimiento. Déjeme aclararlo. Usted ha escuchado a alguien, seguramente ha vivido alguna experiencia así, cuando usted o alguien ha cometido algo en contra de usted y viene y le dice: perdóname. Y le dice: sí, ok, está bien. Pero la persona no tiene actitud de arrepentimiento. Perdóname, ¿está bien? Y tiene una actitud de altivez, de orgullo, de bueno, ya no, ya perdóname, ya. Y tú dices: no se le ve actitud de arrepentimiento. Mucho bla, 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 mucho perdóname, mucho lo que tú quieras. Pero no se le ve arrepentimiento. Muchos pueden decir: me arrepiento, pero no muestran un fruto de arrepentimiento. Son puras palabras. Y esa mujer aquí en Mateo 15, acompáñame de regreso, Mateo 15, 22. Donde dice: aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué significa eso de ten misericordia de mí? ¿Qué dice la misericordia? ¿Acaso la misericordia dice: hey, estoy aquí, dame lo que merezco? ¿Acaso la misericordia dice así? No. La misericordia, al contrario, la misericordia dice: estoy aquí, a pesar de que no merezco estar aquí. Es lo que esta señora está diciendo. Ten misericordia de mí. No vengo a exigir. Ten piedad de mí. Oí apenas un predicador que decía: no vuelvas a pedirle nada a Dios, solo dile lo que mereces. No vuelvas a decirle a Dios lo que necesitas, solo dile: dame lo que merezco. ¿Sabe lo que merece? El infierno. Yo no sé tú, pero si tú quieres ir delante de Dios con una actitud así de decirle: no te voy a decir lo que necesito, tú dame todo lo que yo merezco porque soy tu hijo. Cuidado. Esta mujer no viene exigiendo: dame esto, dame aquello. ¡Hey, Jesús, te estoy hablando! ¿Qué pasó? Porque Jesús no le contesta, ¿eh? Y ahorita vamos a ver
Estaba leyendo y decía, ah, qué difícil ha de haber sido, porque la mujer clama a él y Jesús no le dice. Y es más, parece que esto se prolonga un, no sé si un segundo, dos minutos, un tiempo, si camina una cuadra o dos, pero los discípulos, ahorita lo vamos a ver, los discípulos le dicen, oye, despáchala, ¿no? Porque viene gritando detrás de nosotros. Pero esta mujer no viene a exigir, viene y dice, por favor, ten misericordia de mí. Tiene una actitud, ten misericordia. Y la misericordia, que aparece como 500 veces en la Biblia, es una actitud de no merezco nada, pero por favor, tú que eres bueno, tú que eres santo. El Salmo 51, versículo 1. David escribe y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Y sabes qué es esto? Es lo contrario al orgullo espiritual de los fariseos y de los escribas. Es todo lo contrario a lo que Jesús ha venido escuchando y viendo en las últimas anécdotas que hemos estudiado. Aquellos que son soberbios y orgullosos, que se llenan la boca de decir que son cuando no son. Y esta mujer viene y clama y dice que se postra y le dice, ten misericordia. Palabras muy similares que encontramos en Éxodo 34. Acompáñenme a Éxodo 34, versículos 6 al 9. Éxodo 34, 6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que da y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo, sí, sí, ahora Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Así que no solamente se arrepiente de los ídolos, de la herencia que tiene esta mujer, sino viene al Señor con una sensación de reconocer que va a pedir un favor que no merece. Y esta gran fe demuestra arrepentimiento. Así que el arrepentimiento y la gran fe no están separadas, están unidas. Es un cambio de mentalidad en lo profundo y radical de cada uno de nosotros que va acompañado de un dolor por lo que hemos hecho en el pasado, pero al mismo tiempo con una resolución de modificar el futuro. Me arrepiento de lo que he hecho y quiero cambiar. Eso es lo correcto. Eso es hablar de arrepentimiento. No le añadimos, es parte de la fe. Es como decir, no soy digna, pero ten misericordia. Por eso Pablo escribe en Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Su bondad te guía al arrepentimiento. Y la mujer vino y se convirtió de sus ídolos.
y reconoció en un sentido de indignidad, con una actitud de arrepentimiento, se postró. Y aquí podemos ver un tercer elemento de esta gran fe, que no solamente se dirige a una persona, más bien a la persona correcta, que en este caso es Jesucristo, y no solamente hay un arrepentimiento, sino hay una reverencia. Señor Hijo de David. Señor es un título, Hijo de David es otro título. Dos títulos: el Señor, deidad soberana, Hijo de David, el Mesías prometido, el Salvador. Seguramente es el mismo sentir de aquel leproso en capítulo 8, que fue y le adoró y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es reconocer su soberanía, su omnipotencia. Le llama Señor. El hecho de que ella le busque para que sane, para que salve a su hija de este demonio, indica que ella reconoce que este Señor es Señor sobre los poderes sobrenaturales de Satanás y de los demonios. Hijo de David, un título mesiánico, el derecho de ser rey, y ella lo trata con gran dignidad. Gran contraste con los judíos irreverentes que lo llaman glotón, borracho, amigo de publicanos, pecadores, poseído por demonio. Imagínate, su pueblo lo critica, lo juzga, le dice tantas cosas. Se va un poco más al norte, ahí en Tiro, en Sidón, le sale una mujer que es gentil y le dice: Señor, Hijo de David. Lo reconoce, se postra, le adora. Y qué increíble que esta reverencia llegue de una odiada gentil. Me hace recordar lo irreverente que puede ser una persona. Estaba leyendo que hay una canción en inglés que se llama Pon aceite en mi copa. Y han llegado al extremo las personas que escriben letras para la iglesia de escribir en una canción que supuestamente se canta en la iglesia algo como: Jesús, tú eres la sal de mis fritos. Fritos, ¿sabe a lo que me refiero? Las papitas. En su querer ser muy, ¿cómo se dice? Muy elocuentes o muy cool, muy de moda, muy... Jesús, tú eres como la sal que hay en mis Sabritas. No puedo vivir sin ti. Imagínate al grado a la que hemos llegado de ser tan irreverentes a ese Señor del cielo. Se ha perdido toda reverencia hacia su nombre. Pero la clase de fe que se ve en esta mujer tiene un gran respeto, un gran sentido de admiración. Tal vez ella no entendía la plenitud de la soberanía de Cristo, tal vez no entendía lo que significaba realmente todos estos títulos, pero ella se postra y le dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Viene a Jesús creyendo que él tiene el poder sobre este Señor de la oscuridad, afirma su poder sobre Satanás, se postra ante él. Y ahora viene algo bien importante y creo que es la clave de todo. No solamente debes tener tu fe puesta correctamente, estar arrepentido y ser reverente, sino también debes ser persistente. Porque escucha, Jesús va a empezar a poner una serie de barreras a esta mujer y esta mujer
Cada barrera que Jesús le pone, la pasa. Y le pone otra y la pasa. Y le pone otra y le pasa. Por lo menos le va a poner tres. Y algunas personas vienen a Cristo y tienen que luchar contra su propia duda, pero esta mujer, con el fin de llegar a Cristo, tiene que luchar a través de las barreras que el mismo Jesús le está poniendo. Hay gente que dice que ser cristiano es muy fácil, pero para ella no lo fue. Para ella fue difícil. Mateo 15, 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Acaso no le importaba? Por supuesto que sí. ¿Acaso no tenía compasión? Por supuesto que sí. ¿Por qué estaba haciendo? ¿Por qué se quedó callado? ¿Por qué no dijo nada? Y leí algo que me gustó, que solamente es un comentario, pero que tiene mucho sentido. ¿Cuántos saben que Dios prueba nuestra fe? Dios prueba nuestra fe. Y leía yo que tal vez Jesús sabe todo, pero para enseñarnos que no iba a ser una fe superficial, porque la gente viene a Jesús, toma lo que quieren y se va. Te sana el hijo, te da lo que necesitas, obtienes lo que quieres, chao, gracias, y se van. Así somos. A veces tenemos una situación y el que paga los platos rotos es Dios. Tal vez para probar su verdadera fe, Jesús se quedó callado. Jesús mismo dijo en Mateo 7 que la puerta es estrecha y pocos la encuentran. No dijo nada. Se acercaron sus discípulos y le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Es así como que, ya, o sea, está de gritona. Ahí viene gritando detrás de nosotros. Hasta me sale como chilango. Ahí viene, es que no la escucha. Lo que indica que el silencio pudo haber durado un periodo de tiempo y él no respondía. Pero ella continuaba, gritaba y gritaba. Podemos suponer eso, porque no creo que solamente después de una ocasión que haya dicho eso. Y... Versículo 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Otra barrera. La primera, silencio. La segunda, es como decirle: ay, disculpe, usted no se congrega aquí con nosotros, no le podemos ayudar. Ay, usted no es aquí de la iglesia, perdóneme. Entonces, usted busque a su iglesia. Chao, que le vaya bien. Pero qué realidad tan fuerte. ¿Sabe qué le dijo? No eres judía. ¿Pero por qué le diría eso si sanó al criado del centurión? Qué extraña declaración. ¿Qué está diciendo Jesús? En primer lugar está diciendo: no le he dado la espalda a Israel. A pesar de su odio, su amargura, su hostilidad, a pesar de que están contra mí, voy a seguir llamándoles al arrepentimiento. Voy a regresar y voy a seguir predicando. ¿Qué será el plan? Ir al pueblo de Israel. Este no es el momento de los gentiles. Hay un plan que continuar.
Mire cómo dice Marcos acerca de esto. Marcos 7:27, pero Jesús le dijo, acompáñame ahí, me espero. Marcos 7:27. Recuerde que es la escritura paralela. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Eso es totalmente entendible. En otras palabras, voy a alimentar a Israel primero. Sabemos que en su corazón siempre ha considerado ir al mundo, pero también entendemos que primero era Israel, y Israel va a ser el canal para llevar el evangelio a los demás. Ahora, ya muchos gentiles habían respondido, pero él quería que supieran que el plan tenía que llevarse a cabo a través de Israel. Sin embargo, para esta mujer es como una bofetada. Algunos de nosotros hubiéramos dicho, ah, sí, ah, pues entonces me voy a buscar a otro. Ok, adiós. Pero ella ya había estado ahí, ya había buscado a los demás. La siguiente característica de esta gran fe es que debe ser humilde. ¿Cuántos pueden reconocer que nos hace falta ser más humildes? Solo como dos. ¿Cuántos pueden reconocer delante de Dios? No tienen que levantar su mano, ni mucho menos. Solo piénselo. Nos hace falta ser personas más humildes. Entonces, versículo 25. Entonces ella vino. Fíjese. Le dice, no está bien que le dé a los perrillos. Primero hay que alimentar a los hijos. Y ella pudo haber dicho, bueno, está bien. E irse. Pero su fe es persistente. Su fe es persistente. Y en ningún momento vemos altivez. Al contrario, vemos humillación. Versículo 25. Entonces vino ella y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y aquí encontramos la palabra proscuneo, que significa inclinarse y poner la cabeza en el suelo. Cada vez que a Jesús le adoraban, él lo aceptaba, porque lo merecía, él es Dios. No como el ángel, aquel que viene a hablar con Juan en Apocalipsis. Le dice, no, levántate. No, Jesús aceptaba. Le ha puesto barrera de silencio, le ha puesto otra de propósito y no le importa, ya viene y lo supera. Este es el corazón que verdaderamente busca, la actitud de la bienaventuranza, que está pidiendo en tu espíritu, de manera dócil, con hambre y con sed de justicia. Esta es una gran verdad porque su petición era tan humilde. Ella se inclinó con su cabeza en la tierra, Señor, ayúdeme, ayúdame, no discute, no entra en debate. Ella es humilde y sin amargura, sin orgullo. No dijo, ¿y quiénes son ustedes los judíos? ¿Por qué se creen más que los demás? Ella no vino con esa actitud. Como muchas personas que dicen, Señor, soy yo, tu hijo, tu hija, tu príncipe. Ella se postró. No vemos orgullo, y esa es una marca. El versículo 26, respondiendo él dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Híjole. Hay dos palabras en el griego para perros. Los perros, uno era los perros de la calle, sarnosos, carroñeros, que corrían en manadas y andaban de basurero en basurero viendo qué comer. Y la otra palabra que se utiliza es cachorro, una mascota. Y esa es la palabra que se está utilizando aquí. Aquellos que hemos tenido cachorros en casa, sabemos que cuando son pequeños son hermosos y todo el mundo le quiere alimentar y lo quiere cargar y algunos hasta duermen en su cama y etcétera, ¿no? A cada quien, pero tú no vas y le das de comer primero a tu cachorro, tú primero tienes a los tuyos.
Y normalmente cuando ya todos comimos, dicen, bueno, vamos a, sí, hay que darle de comer al perrito. Y algunos les damos de comer lo que sobra de la comida, y algunos le compramos hasta, bueno, lo que ahora venden, ¿no? Pero ese es el punto. Primero a los que son de la casa. Primero, lo primero, la está poniendo a prueba. Y el Señor le dijo a Abraham hace muchos años atrás, vas a tener un hijo. ¿Y lo tuvo de inmediato? No, pasaron años. ¿Y qué dice Romanos 4? Que Abraham se fortaleció en la fe por eso. Se vio reforzado en las pruebas. ¿Has pedido algo a Dios? ¿Y no te lo ha concedido? ¿Has pensado que podría estar pasando el Señor tu fe por una prueba para fortalecerte? ¿Eres ese tipo de persona que tienes esas características? ¿O eres de los que al no ver el resultado en el tiempo y en la forma que quieres, porque estás acostumbrado a que se haga lo que quieres en el tiempo que quieres, te vas? Como no se hace lo que quieres en el tiempo que quieres, entonces dices, no, ya no, no quiero nada. Y te vas. ¿Recuerdas cuando alimentó a la multitud? Cuando le dio de comer a la multitud, poco antes le dice a Felipe, ¿cómo le vamos a hacer para darle de comer a todos? Y le deja el paquetote, y el otro dice, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Y cuánto dinero tenemos? ¿Y a dónde vamos a ir a comprar? Y aquel está vuelto loco, que no sabe qué hacer, qué está haciendo. Después leemos que dice, lo hizo para probar su fe. ¿Y qué si el Señor te dice a ti? Tú le pides algo y te dices, ok, espera. ¿Qué si el Señor guarda silencio? ¿Qué si el Señor te dice así? ¿Qué si el Señor está probando tu fe? ¿Qué vas a hacer? ¿Acaso tú y yo tenemos una fe como esta mujer? Cuando a Jesús le avisaron que Lázaro estaba enfermo, ¿qué hizo? Se quedó más días. Y no fue hasta que tenía 3 o 4 días, creo que 4 días ya muerto. Y lo amaba. Es que tú y yo debemos entender que Él es Dios. Y que nosotros no podemos manejarlo. Él hace lo que quiere, bendito sea su nombre. Cuando Él quiere. Versículo 27, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Me encanta, porque ella es sagaz. No es emocional solamente, no es algo, ay, pues, está bien. No, ella es, cuando Jesús usa esa analogía de los perrillos, ella lo toma, y aunque es un tema judío, ella lo toma y lo adapta y le dice, sí, pero también nosotros debemos de comer, aunque sea lo que caiga de la mesa. Y entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pon tu fe en la persona correcta. Arrepiéntete. Sé una persona humilde. Persiste. Y que Dios te ayude en las pruebas que hayas de pasar. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias esta tarde por lo que has hablado a nuestro corazón. Te damos gracias porque sabemos que tu palabra es verdad. Te doy gracias, Padre, porque al ser confrontado con tu palabra me doy cuenta de tantas cosas que tengo que continuar, que tengo que dejar, que tengo que comenzar.
Gracias porque a través de tu palabra puedo encontrar, Señor, la verdad, Señor, que hay en ti. Oro porque mis hermanos sean fortalecidos en tu palabra, en su fe, en ti. Que su confianza, Señor, esté basada en ti. Y que aprendamos cada uno de nosotros a ser personas que mostremos una actitud de arrepentimiento. Que mostremos, Padre amado, humildad, persistencia. Que seamos personas congruentes. Danos tu gracia y tu favor para pasar por las diversas situaciones que tengamos que pasar. Aquellas que tú permitas, ayúdanos. Aquellos que estemos en medio de situaciones difíciles en nuestra vida, Señor, como esta mujer que se postra y te clama y te dice, ten misericordia de nosotros, hoy clamamos, Señor, ten misericordia. Ten misericordia, como siempre lo has tenido, Señor. Acuérdate de tu gran amor por nosotros. Acuérdate de tu gran bondad, Señor. Acuérdate de lo justo y bondadoso y misericordioso que eres. Tú haces, Señor, misericordia a millares. Tú no tienes por inocente al malvado. Tú eres justo y bueno. Y en ti confiamos, amado Rey. Gracias por cada día que pasa, por cada momento que vivimos. Gracias porque hasta el día de hoy podemos decir que tú nos has ayudado. Bendito sea tu santo nombre.